Y hermanos, pongámonos de pie y profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Manos de Dios, nuestras peticiones. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que el Espíritu Santo anime y bendiga su acción en servicio de la fe, roguemos al Señor. Para que la Iglesia se haga presente por medio de nosotros, allí donde más urge su acción liberadora, y para que los hombres se abran a la buena noticia de Jesús, roguemos al Señor. Por los seglares cristianos, para que sepan dar testimonio de su fe y construyan la Iglesia en sus ambientes, roguemos al Señor. Por todos los que en la parroquia realizan un servicio, que colaboran en la marcha viva de la parroquia, para que haya fuerza y ánimo en su tarea, roguemos al Señor. Para que nuestra parroquia sepa dar respuesta evangélica a las situaciones diversas de los hombres y sea sembradora de justicia, de paz y amor, sobre todo entre los más necesitados, roguemos al Señor. Por todos los enfermos y necesitados de nuestra parroquia, para que se sientan acogidos y valorados, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por aquellas personas que no se sienten amadas, que se sienten rechazadas. De manera especial quiero pedir por aquellas personas que en su infancia, cuando niños, de alguna manera sintieron un rechazo, de alguna manera sintieron que lo quisieron de lado. Y eso los ha dejado profundamente heridos. Y después de adultos, eso les hace mucho daño. Vamos a pedir al Sagrado Corazón de Jesús que les sane. Les sane su corazón y les sane esa herida. Roguemos al Señor. También quiero pedir por mi patria, por Colombia, que está pasando por momentos difíciles en estos momentos. Roguemos al Señor. Padre Santo, escucha nuestras oraciones y la que sale en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos.
manos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el amor del corazón de tu Hijo, para que los dones que te ofrecemos sean agradables a tus ojos y sirvan para el perdón de nuestras culpas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dado de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Bernardo y todos los pastores que cuiden tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, San Juan, el discípulo amado, el día de la última cena estaba sentado al lado de Jesús. ¿Y cómo estaba sentado? Pegadito a su pecho. Quería escuchar los latidos del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces nosotros, cuando queremos acercarnos a Dios, para poder escuchar sus latidos, ¿dónde tenemos que ponernos? Ahí al ladito, en su pechito, en el pecho de Jesús. ¿Y saben dónde está el pecho de Jesús? En el Sagrario, en la Eucaristía, en este cuerpo de Cristo. Usted, lejos de la Eucaristía, no va a oír los latidos de Jesús. Se va a quedar esperando. Lejos del comulgar, se va a quedar esperando porque no lo va a oír. Al lado del pechito de Jesús, que está aquí en la Eucaristía, y solamente ahí podemos escuchar sus latidos. Por eso es que nos confesamos para poder comulgar. Pues hermanos, como preparación para esta comunión, pidámosle al Señor con esa oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Saludamos a los espectadores que nos ven por el canal internacional de BPS Televisión en este mismo preciso instante. Saludamos al mundo entero, a Venezuela, por supuesto, y al mundo entero. A los puntalleros que están fuera, sobre todo a la gente, a los vecinos de Tenagua que también se encuentran fuera de esta zona. Y ahora en este momento, como están viendo en pantalla, se está dando el saludo de la paz. Julián nos decía en su homilía que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Precisamente estamos hablando de que lo más importante es que si nos sentimos solos, vayamos y acudamos al Sagrado Corazón de Jesús. Una premisa muy importante en nuestras vidas para mantener el encuentro con el cristianismo. Cordero de Dios, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pues durante la comunión no hacemos fotos ni vídeos, así que escuchamos al coro Breñas Marjuel. Para poder ver tu
hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, no nos podemos ir sin hablar de la mamá del Sagrado Corazón de Jesús. ¿De cómo se llama la mamá? María. La acabamos de cantar la Virgen. Un niño, ¿usted ha visto un niño pequeño? ¿Dónde es donde más le gusta dormir a los niños pequeños? ¿Y qué será? Ah, mira, que yo tengo chiquito. ¿Y qué es lo que le escucha al niño? ¿Qué le escucha? El corazón. Ese amor de madre, ese amor que nos ha tenido nuestras madres. Mira, si una mamá ama, imagínese usted cuánto más ama el amor de Dios. Aunque uno sea ingrato, la mamá lo quiere a uno. Aunque uno sea ingrato con Dios, Dios lo quiere a uno. Pues hermanos, así como cuando la Virgen María tiene recostadito al niño Jesús y lo tenía aquí acostadito, mire que en este caso es al revés. Jesús está escuchando los latidos de la Virgen María. ¿Cuánto le gustaría a Jesús estar que nosotros lo cargáramos? ¿Cuánto le gustaría a nuestro Dios que nosotros tuviésemos a Dios aquí, en el pechito? Hay gente que tiene a Dios en una repisa. Hay gente que tiene a Dios lejos. O hay gente que tiene a Dios de año en año, cada procesión. Hay que tener a Jesús, ¿dónde? Aquí en el pechito, aquí. Y qué bueno es cuando uno lo abraza, ¿verdad que sí? Bueno, a mí no me tiene abrazando, que a mí no me gusta ni besadera ni abrazo, no me gusta. Pero qué bueno es cuando le dan un abrazo a uno, ¿verdad? Pero los abrazos, esos abrazos que son, que le dicen a uno, mira, te aprecio, te quiero, no hay distancia. Pero digámosle eso a Dios, Señor, no hay distancia, no tengo distancias contigo. Yo le aseguro que nunca, nunca se va a arrepentir. Si usted tiene a Dios aquí apretadito, nunca se va a arrepentir. Y empecé preguntándoles una cosa y iba a preguntarles lo mismo. Levanten la mano los que son devotos al Sagrado Corazón de Jesús. Hay uno que no los convence. Mañana los convence. Pero de aquí de Tenagua, de las fiestas de Tenagua, son para que todo el mundo sea devoto. De todos los que vinieron a la fiesta de aquí en Tenagua no se van a ir sin ser devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Mira, muchísimas gracias al barrio entero, a toda la gente, ha puesto su granito de arena para sacar estas fiestas adelante. Este amor tan grande al Sagrado Corazón de Jesús, este barrio, que le han hecho una iglesia, y no contentos con hacer una iglesia al Sagrado Corazón de Jesús, le hacen su fiesta cada año y no la dejan de lado. Y aunque les cueste sacarla adelante esa fiesta, la sacan adelante. Pues muchísimas gracias a todos los que han puesto su granito de arena para sacar adelante estas fiestas. Todo esto que ustedes ven, flores, manteles, no sé qué, no sé cuál, allá abajo en la plaza, todo esto que ustedes ven, eso no se pone solito. Esto es un trabajo como hormiguitas de mucha gente. Por eso muchísimas gracias. Muchísimas gracias al coro por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos los que permiten que celebramos estas fiestas. Y de manera especial, pues un saludo a DPS Televisión, que nos ven en todo lado y especialmente en Venezuela. Los que están siguiendo esa transmisión por el canal internacional. Luego vamos a bendecir unas estampitas que los vecinos han preparado para que luego las personas que quieran llevar una estampita y dar un donativo, pues lo pueden llevar para las fiestas. Que el Señor bendiga estas estampitas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como están benditas, si no se las llevan, no se pueden tirar, ¿eh? Me las dan para mí, yo las llevo a mi casa. Oremos. Ese sacramento de tu amor, Dios nuestro, enciende en nosotros el fuego de la caridad y nos mueva a unirnos más a Cristo y a reconocerle presente en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y nos preparamos para la procesión. Podéis ir en paz. Digamos al Señor.